Vine de Miami. Pero está precioso esto. Está muy precioso. Sí. Yo llevo trabajando aquí 2 semanas. ¿De verdad? ¿De dónde? ¿No estaba trabajando antes? Sí, pero no, yo vine. ¿Hace 2 semanas atrás? Hace 2 semanas. Ah, y está extrañando el frío ya. Y, oh no, es interesante. Yo pensaba que tú tenías muchos años no, aquí. No, no, no. Oh no, te vas a acostumbrar, no se preocupe. Pero quizás Dios tiene un propósito para ti aquí. ¿Tú me entiendes? Es a veces, que nada a veces. Pasa de casualidad. Sí. La casualidad no existe. Sí. Todo es una causa. Yep. Todo. Así que desempaca tus maletas, quédate un ratito, relájate y tú vas a ver claramente por la razón por la cual Dios te trajo para acá. ¿Me regalas un nombre? Roberto Hernández. Roberto, esta mañana cuando yo venía para acá, yo venía pensando algo parecido. ¿Cuál es? No la palabra a propósito, aunque está escrito que andamos en obras preparadas de antemano. Así que, Dios es bueno, así es. Y yo me preguntaba, viene más gente a preguntar, ¿cuál será el motivo, no? Porque no hay casualidad, todo obedece una causa. ¿Cuál será? Venía pensando yo, manejando, pensando en eso. Todavía no sé, pero the hunch, you know. Sí, te va a venir, ¿cuántos años tú tienes? Ya tengo 63. 63, te ves bien. Te va a venir después de esta conversación. Gracias. El propósito de Dios llega según el deseo que tú tienes, no la necesidad que tú tienes. Y como tú has querido saber, por eso es que yo llegué aquí. Yo me quedé aquí para encontrarme contigo, porque sí, Dios te va a confirmar que el propósito. ¿Tú sabes con quién tú estás hablando? No realmente. Purposeman.com. Yo soy el hombre de propósito. Yo okay. provoco a personas a identificar y perseguir su propósito. Y yo voy a orar por ti. Y desde este momento, Gracias. Este día es especial para ti. Este Gracias. Día tú vas a encontrar tu porqué. Es que ya te digo, venía manejando esta mañana tempranito. Decía, ¿cuál será el motivo? ¿Qué pasó? No cuestiono, uh-huh. No reniego. Es decir, fluye. Déjate llevar. Porque. Ya, ahí lo entiendo, claro. Tú sabes, hay una. There's more to life, hay más. El espíritu da testimonio. Sí, habla. Sí. Vas bien. Sí, tú vas bien y ahora mismo Dios te trajo aquí con este propósito y ya, por eso que yo te digo, desempaca tus maletas. Ok. Y tu mentalidad, relájate, aléjate de la carga, de la preocupación, de lo esperado o de lo no esperado y Dios te va a manifestar cuál es el propósito. Incluso, Roberto. Yo tenía nada más que aquí, en el poquito tiempo que llevo, 24 horas de trabajo, nada más. 24 horas de trabajo es nada. 24 horas es nada. Y hoy en la mañana cuando llego, ya tengo mis 40 horas. ¿40 horas? Ya, mi tiempo completo. ¿So ya terminaste? No, yo empecé hoy. Termino a las 7 de la noche. ¿Y después de las 7 tienes tus 40 horas? No. ¿Qué te digo? Cuando vine a trabajar aquí, nada más que me dieron 24 horas. No hay más. Ah, entiendo. Okay. Claro. Pero tú sabes, uno siente, vas bien. Y hoy cuando llego, ya se me completaron mis 40 horas. Así sin buscarlo. Es decir, esas cosas que tú sientes de que no sé por qué, pero vas bien. Sí. Él te está respaldando. Con la visión viene la provisión. Si tú sigues la visión, aunque tú no sabes a dónde va a llegar, con eso viene toda la provisión que tú necesitas para llegar a tu destinación. Sí, cómo no, lo creo. Comienza a cultivar una relación, no tiene que ser religioso, pero una relación con Dios por la mañana y Dios te va a enseñar todos los días, Él está envuelto. La tengo. Pero demanda saber cómo se ve el blueprint para cada día. Señor, porque dice el pan de nuestro cada día, dánoslo. Hoy. So, porque no es mañana. No, la semana, es hoy. So, hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Mañana es una idea en mi mente. Ayer, un recuerdo en mi mente. Es hoy. ¿Y cómo te llama? Llamamos Al. ¿Cómo? Al. Yeah. Señor, te pido por Al, te doy gracias por Al, porque este es un día especial. Recibe para Al, que este sea el comienzo de una jornada
muy brillante, como el camino del justo es como la luz de la aurora que se va en aumento hasta el día perfecto. Ahora, yo decreto y declaro que hoy es el día clarísimo para mi amigo Al, en el nombre de Jesús. Lo recibo. Abba Padre. Abba Padre, Dios nuestro sustentador y nuestra fuente. Dios te bendiga. It's a great day. Oh, yeah. Gracias, Rubén. Tengo un placer, mi hermano. Those ears. Are you a dog or a bunny rabbit?